Amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer saludarles en este sábado de información, 6 de marzo del año 2021. El presidente de la República supervisando el Tren Maya. Ayer te presentamos un video donde una señora le gritaba, pues en esta inauguración del banderazo del tramo 5 norte del Tren Maya que conecta a Cancún y Playa del Carmen. Algunos de ustedes me dijeron, Filippo, sí se escuchó que le gritó, pero no entendimos cuál era el contexto. Me puse a investigar a lo largo del día de ayer y bueno, te tengo información e incluso imágenes de lo que pasó detrás de ese evento. Hay gente que está apoyando la cuarta transformación, sin embargo, pues hay algunos volqueteros, me refiero a estos camiones de volteo que están exigiendo que no haya intermediarios, pero que por supuesto están con el presidente. Asimismo, pues al terminar el evento, el presidente no pudo evitar ir a saludar a la gente. ¿Quiere saber lo que sucedió? Quédate aquí porque esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Si me lo permites, vamos a ver lo que no se vio de este evento, incluso desde el avión. ¿Recuerdas que el presidente hace un par de días se hizo viral porque hubo algunos jovencitos, pues, groseros? Ahora hasta le pidieron fotos, cambió a la aerolínea Viva Aerobús. Y bueno, vamos a ver lo que sucedió en el avión. Le pidieron fotos al presidente. Desde aquí sí gusta, ¿verdad? Que no. Únicamente filas 20. Saludos, presidente. Y bueno, la gente está con el presidente, como te comento. La mujer interrumpió el evento. ¿Qué dijo? La semana próxima vienen 10,000 vacunas. Andrés Manuel, los volqueteros queremos trabajar directo con el gobierno federal. Bueno. Sacar contigo la cuarta transformación. Bueno. ¡Tren Maya, vamos! Entonces, vamos a garantizar que no falten las vacunas en Quintana Roo. Andrés Manuel, los volqueteros queremos trabajar directo con el gobierno federal, es decir, sumarse a esta cuarta transformación, pero también pues hay manifestaciones. Fíjate bien, te voy a leer la nota que nos comparte precisamente un medio local que se llama Info Quintana Roo y dice lo siguiente. Voy a ponerte en pantalla la imagen de estos volqueteros para que entendamos bien el contexto. Mira, esos son los volqueteros que precisamente estaban pitando en el evento. Yo también dije, ¿por qué pitan tanto? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Porque nos lo mencionaba una amiga que se llama Alsacia Hart. Es que no se oyen mentadas. Se oye que están pitando en apoyo, pero también puede ser que estén solicitando alguna petición. Vamos a ponerte todo el contexto de lo que sucedió el día de ayer. Volqueteros de Quintana Roo esperaban la llegada del presidente López Obrador para manifestarle su apoyo al proyecto del Tren Maya que el mandatario inaugurará en uno de sus tramos, es decir, lo que vimos ayer, el tramo 5. Señor presidente, deseamos el Tren Maya tanto como usted, pero sin intermediarios, chachalacas o tepocatas. Que bueno, esas son frases de Vicente Fox, si recordamos bien lo que decía, pero bueno, queremos trabajar directo con usted, señalaba una de las pancartas acompañadas de logos de diferentes agrupaciones, incluso priistas, ligadas al transporte como la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, CROC, y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP. Ahí está el contexto de por qué estaban manifestando. Y bueno, ¿qué ocurrió más adelante? Hay un poco más porque el presidente pues tiene el cariño de muchas personas y esto fue lo que sucedió. Algo que me llama la atención es que están de acuerdo con el presidente, pero no del todo con la presidenta municipal. Ahí está justo la imagen que te comentaba. Luis Crescencio, Salvador González, secretario de la Defensa. General André Colón, secretario de la Defensa.
que hicieran cargo de este examen para hacerlo bien y pronto. De los volqueteros pues están realizando pues el recorrido en esta zona. Recordemos que hace algunos días los volqueteros se manifestaron exactamente en la carretera de Cancún a Puerto Morelos, así que en esta zona también están haciendo su recorrido con algunas lonas. Esto es en dirección hacia la avenida Guayacán, en sentido opuesto. La circulación de igual forma pues avanza lento. La circulación pues está a vuelta de rueda también de este lado y pues esto es lo que está sucediendo en esta tarde en el municipio de Benito Juárez. En este caso dice sí al Tren Maya, contratación directa con los transportistas locales, queremos tratos justos con tarifas justas. Esto es una de las demandas que hacen los volqueteros y pues de este lado continúa el evento del presidente de la República. Bueno, lo que nos sirvió también de la presidenta municipal, Mara Lezama, criticaron tanto al presidente como a Mara, porque por un lado decían que el presidente no hizo mucho caso y por otro que Mara, pues prácticamente estaba pegada a él para la foto. Y por supuesto el presidente también aprovechó para saludar a la gente. Esa es la foto. ¿Quiénes van a ser los candidatos a las diferentes fotos de elección? Viene prácticamente del brazo con el presidente, la presidenta municipal, Mara Lezama. También el gobernador, el cual le hace entrega y un Fernando Umbate y un escudo de madera al presidente Andrés Manuel López Obrador al final de este evento. Le dieron su regalo, por cierto. Su inicio de horas del Tren Maya aquí a un costado del Aeropuerto Internacional de Cancún. Gracias. Ahí están entregando este bat, este escudo, aparentemente. Un regalo, así que tanto la presidenta como el gobernador del Estado de Estados Unidos. ¡Señorita! ¡Ey, no nos dejan ver! ¡A ti, mira! ¡Nos escolta! ¡Ey, escolta! ¿Qué onda? Para aprovechar por este momento para platicar con el presidente. No pudo evitar el saludo de la gente. El mandatario se está acercando directamente a la valla. Ay, donde hay muchas personas que vinieron a manifestar su apoyo, tanto a él como a algunas personas. Vemos ahí, por ejemplo, mantas con la fotografía de Laura Beristain, junto con el presidente Luis Manuel López Obrador, una cuestión que se iba viendo precisamente por parte de los candidatos o aspirantes a las candidaturas a las presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones federales y demás. Se acerca el presidente a los que se encuentran con la pública ciudad de Nueva York, algunos reporteros también por ese lado. Una selfie. Nosotros acá la y ahí está. Una vez más, la presidenta es notable la manera en que se trata de meter junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí están. Yo no sé si el presidente sigue la gente o la gente sigue al señor presidente, porque se está moviendo al paso de... ¡Lambicón! Aquí hay otro ángulo. Con Mara, sí,
Bueno, ya con estas imágenes entendemos por qué tanto ruido. La gente, y bien gritona, la verdad, en apoyo, moviendo también a la gente de seguridad que no dejaba verlos. Entendemos que no va tan seguido el presidente, no es que vaya cada 8 días, y tienen que aprovechar los medios locales. Por cierto, aquí les dimos su crédito para hacer esta nota informativa, pero ahí está la información. Me llama la atención que también hay notas donde dicen que el presidente le bajó la mano. Fue tan rápido que muchas veces se inventan demasiadas cosas. Tú cuéntame. Aquí mira, están sacando esta imagen donde dicen que el presidente es machista por esto. Ahí está. Bueno, soy Filippo Beltrán. Hoy el presidente seguirá supervisando el Tren Maya y estaremos al pendiente de toda la información. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita y también te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla, porque recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Por cierto, ya estrenamos nuestro canal, pues digamos que personal, el link aparece en la descripción. Estamos a punto ya de llegar a los 1,000 suscriptores para poder también hacer enlaces en vivo a través de un canal nuevo. Pásala bonito, que tengas excelente sábado y nos vemos a rato con más información. Ahora sí, que estés muy bien. Bye bye.